¡Vamos, perra! ¡Enchina! Creado para cazar animales salvajes como el jabalí, el puma o el pecarí, el gran dogo argentino ha sido desarrollado para ser el perro de caza mayor más fuerte del mundo. Se trata de un perro de presa extraordinario. El dogo argentino no tiene competencia en cuanto a valentía, tenacidad e inteligencia. Su constitución es muy fuerte y sólida, a la par de ágil y veloz. Un perro tan grande y fuerte no es aconsejable como primer perro para la mayoría de las personas. Este perro de caza mayor exige experiencia previa en la tenencia y de educación canina. De esta forma nos evitaremos problemas. Aún así, el dogo argentino ha sido prohibido en muchos países como Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda e Islandia. El inicio de la raza de caza mayor del dogo argentino comienza durante la década de 1920 en Córdoba, Argentina, de la mano del doctor Antonio Nores Martínez, el cual mediante cruces y tras 25 años de esfuerzo y dedicación logró un perro de caza majestuoso y poderoso. Nores Martínez comenzó a utilizar a los denominados perros de peleas cordobeses como progenitores para crear a su futuro dogo argentino. Buscaba equilibrar a este primer can en carácter, ya que su agresividad era incontrolable. También buscaba mejorar su carácter social para la cacería en grupo, pero manteniendo la alta agresividad hacia los animales salvajes. En pocas palabras, buscaba el mejor perro de montería jamás creado. Al ya actualmente extinguido perro de pelea cordobés le sumó genes de pointer, boxer, gran danés, bull terrier, bulldog, lebrero irlandés, dogo de burdeos, pastor de los Pirineos y mastín español. De cada uno de estos cruces, Nores buscaba cualidades específicas y así lograr el mejor perro de caza mayor del mundo. De esta manera se da forma a un can blanco para distinguirlos fácilmente en la cacería, con una grupa larga y ancha que le da agilidad al dogo cuando caza. Los pliegues largos y elásticos del cuello que cubren los músculos protegen la garganta del dogo argentino cuando se enfrentan a un animal salvaje. Su principal virtud de perro de presa de caza mayor es que el dogo tiene un arco dental único, siendo este de forma cuadrada en vez de redondeada. Los dientes delanteros del dogo forman una línea recta, lo que le da más superficie de mordida ya que apoya más dientes sobre un objetivo. Esto le permite sujetar con más fuerza la presa. Sus labios son finos, al morder y atrapar a la presa le permite seguir respirando sin soltar su presa. Este perro poderoso tiene que ser enseñado con un adiestramiento firme y enérgico. De esta forma se domina su instinto territorial y de protección, enseñándole a respetar a otras mascotas. Aunque en un principio el dogo argentino fue creado para la caza mayor, hoy día se utiliza como perro guardián y de protección, trabajo de búsqueda y rescate, militar y de ayuda militar. Al igual que todas las razas de perros, el dogo argentino puede ser bueno con los niños, otros canes y demás animales domésticos, siendo enseñado y socializado a temprana edad. Deja en comentarios qué es lo que más te ha gustado. Suscríbete para poder activar la campanita. Dale a me gusta a la página de Facebook Hípica Cuatro Patas para estar siempre en contacto. Nos vemos en los próximos vídeos.